Saludos, aquí inicia Buenos Días RD. Hoy es jueves, la semana se ha ido bastante rápido. Hoy es jueves 24 y el mes ni se diga, gracias a Dios que se ha ido rápido. Y comienza para salir ya rápido de él. Buenos días, y María. Que se vayan aclarando las cosas. Buen día, señora Costa. ¿Cómo sí, está usted? Tú sabes que ayer yo me quedé con la percepción de varias cosas que ocurrieron como que son saludables para el la ambiente situación al que estábamos acostumbrados hasta previo a mayo. Un ambiente distendido en todo el país, con la gente casi satisfecha por la situación, la economía, toda esa pendejada. Y ayer percibí, en principio, con el informe del Banco Central, De 5.1 y las expectativas de crecimiento y los criterios que abordó el gobernador Valdés Albizu en extenso en la rueda de prensa, porque él fue muy explayado. Sí. Mire, yo tengo un compromiso innegociable con la estabilidad cambiaria, ustedes lo saben, pueden estar seguros que lo que está pasando está bajo control, que lo tenemos chequeado. De una manera muy llana. Eso es bueno, que la autoridad monetaria, señora Costa, disculpe que le interrumpe, en estos momentos donde el mismo ministro de Hacienda ha dicho que sí, que se ha visto afectada la economía por el tema de la incertidumbre y de lo que ha pasado, que hay que aclarar que toda esta incertidumbre es el mismo partido de gobierno que la ha creado. Lo dijo el gobernador. Sí, exactamente. Y el que es la incertidumbre se ha dejado de percibir 17 mil millones de pesos, lo dijo el ministro de Hacienda, y se hablaba, y es lo que decían los empresarios. Y recientemente hablaba el señor Corripio y decía que hay que tener intereses generales, pensar en los intereses generales, no en lo particular, porque todo esto afecta a la economía, y si afecta a la economía, pues afecta a todos los dominicanos definitivamente. Sí. Y es bueno que la autoridad monetaria, que es la que tiene pues el deber para decir lo que realmente está pasando, de este tipo de noticias halagüeñas, para que el país empiece a encaminarse y la economía deje de resentirse. El tema es, María, el siguiente. Mira, yo quiero hacer un ejercicio más de educación y de formación que de cuestionamiento o de hacer lo que tradicionalmente se hace en comunicación, que es montarse sobre una ola de críticas para hacerse el gracioso. La política es la que rige la actividad, toda actividad en cualquier nación, no importa la nación que sea, de qué color sea, de qué tipo sea, es religiosa, no religiosa, el Estado está regido, administrado por políticos. En todas partes del mundo, así va a ser, en democracia y en no democracia. Los pocos países que no están en democracia viven tensiones políticas, internas o externas. Ahora, nosotros como que nos desconectamos de esa práctica, porque ya las elecciones no son cada 2 años, sino cada 4 años. Entonces, como que perdimos el ritmo de estar inmersos en la discusión política. Ahora, esta crisis es de certidumbre. No hay certidumbre sobre lo que va a pasar a futuro, y se ha derivado en una crisis financiera, con crecimiento en los productos internos, en los productos alimenticios, que para mí no están vinculados a la situación política, sino a la sequía. Oigan lo que estoy diciendo, no está vinculado esto a la política. Ese valor del plátano, del aguacate, del ñame, de lo que sea, eso es otro tema. Y en el caso de la prima del dólar, sí está vinculada a la incertidumbre. Entonces, que tenía una programación para terminar en 53 en diciembre, y esto se adelantó y está en 53 en septiembre, octubre. Entonces, esa es otra cosa. El gobernador da un mensaje impresionante. Creo que los sectores, que ustedes van a ver el efecto de esa intervención del señor gobernador Valdés Albizu. Y qué importante, ese fue el primer evento que yo vi
que impactó en la sociedad en la tarde de ayer. Luego, a media tarde, cuando surge la foto de Margarita caminando con Danilo en el pasillo, la gente reaccionó positivamente. Más que por el chisme político, que todos queremos meterlo, ¿verdad? La tranquilidad. Ay, pero mira, ya está traicionando a Leonel. Ay, mírala, ya no está, está con Danilo, no es con... No, nada de esa vaina. Ella va a un acto coincidente con su discurso el día anterior de que su rol como vicepresidenta no está en juego. No está en juego, no. No puede estar en juego. Cuando usted ve a los dos líderes de la nación que están dirigiendo este país, juntos, casi de la mano, ir a una reunión en armonía, a dar seguimiento a la gestión de gobierno, María, es sumamente halagüeño y positivo. Yo no solamente lo vi así, sino que lo percibí en los entornos en que me moví ayer durante toda la tarde. Y el tercer punto fue, María, que se acercaron a Danilo, al gobierno, un sector inversionista japonés y un sector inversionista norteamericano. Que uno de los principales puntales del crecimiento, el desarrollo de la economía dominicana es las garantías y lo positivo que se presenta el país ante los inversionistas. Estos inversionistas norteamericanos, señores, vinieron a definir el tema de Montecristi. Vinieron a definir ya con socio y contraparte dominicana el tema de Manzanillo para desarrollar ese puerto. ¡Qué fundamental! Eso va a cambiar la vida de una parte importante de la nación. Montecristi, Dajabón, Manzanillo y Haití. Ese puerto de Manzanillo es fundamental para el desarrollo de toda la línea noroeste y una parte importante de Santiago, La Vega, que estarán impactados, ese sector productivo, zona franca, por un puerto en capacidad de tener un espacio inclusive, María, para transbordo de 5 millones de furgones. Wow. En patio. Oigan bien, para que tengan claro, igual que la instalación en el entorno de ese espacio de una zona franca. O sea, aquello no es un juego lo que allí está planteado. Y ver estos tres eventos conectados prácticamente... encadenados, creo que da un mensaje positivo al país de que la crisis política que se quiso crear, más con un ambiente tan preocupante de nuestro entorno exterior, Chile, Bolivia, Haití, Cuba, Venezuela, Colombia. Tú dices, bueno, pero ¿y qué es lo que Ecuador. Está? Ecuador. También en República Dominicana, entonces parece que no, que República Dominicana retoma su ambiente de estabilidad que había sostenido durante mucho tiempo. Ojalá y la clase política que no lo percataba o no se había percatado de que estaba en juego esa estabilidad, lo comience a percibir y reaccione. Lo que pasa es que la clase política, señora Costa, tanto los que se fueron como los que están en el gobierno, tienen sus propios intereses. ¿Cuánto problema con los que se fueron? Porque acuérdese, señora Costa, que debe interesarle también bastante a los que están en el gobierno mantener la estabilidad. Pero ellos están haciendo su tarea. Sí, quedó demostrado ayer que están haciendo su tarea. Entonces, lo que no puede permitirse en el país es el boicot. El tema no es solo de un lado, el tema abarca a dos lados. No, María, pero en este caso el gobierno tiene que hacer su tarea. El gobierno tiene eso. Ahora, lo que eso no le luce a Leonel Fernández tiene que es seguir trabajando, crear un ambiente de inestabilidad como el que ha estado creando y propiciando. Inclusive creo que alguno de sus adláteres lo ha estado haciendo inconsultamente. Yo oí una conversación hoy de Rubén Maldonado en Sol de la Mañana cuando estaba llegando aquí. ¿Por qué hay un tapón en la Núñez de Cáceres? No sé qué está pasando. Porque ahora no pasaba este tapón en esta avenida y no sé qué está pasando. Y me tomé casi media hora yo para me bajar pregunto, cuatro esquinas. Esa conversación, señora Costa. Y hoy una conversación de Rubén y Henry Merán,
Óyeme, pero que esto es preocupante, María, esto es preocupante. ¿Y no le preocupó cómo grabaron esa conversación? No, 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 la seguridad del Estado está por encima de todo. Okay, de todo, ve Estados Unidos, okay. O sea, grabado el presidente, ajá, eso es normal. No, sí, eso es normal. Ah, no, pero se, aquí, esto aquí, no puede aquí, ser. Pero aquí no es normal, señora Costa, si se hace sin permiso de un juez. No, eso es lo que no tiene validez okay, en la justicia. Ah, qué bien. No tiene valor en la justicia, ni para acusar, bien. Ni para... Ah. Ni para pruebas contra o sea, a favor. Que siguen, no, siguen, no, no, bien siguen hecho. Siguen las mismas prácticas. Sí, claro, y que sigan por la seguridad prácticas. Del Estado. Ah, a mí que me graben todo lo que yo hablo, todo. Mire, y tampoco le, atención, le llamó la atención usted que fue diputado y que siempre se respetó, como se decía también en esa conversación, las personas que pertenecen a un bloque. No, eso sí me preocupó, María. Porque ¿cuál es la necesidad de estar cancelando no, gente? No, te voy a decir por qué. Porque son seres humanos no, que trabajan. Óigame, el Estado o el gobierno no pertenece a un sector determinado. Esos son infelices. No, ¿por qué hay que cogerle con te voy ellos? A decir que me preocupó. Así no, como acabo de decir no, los desbocados no de Lionel parece que actúan no por puede, cuenta propia. No puede haber venganza. Hay así, gente no, en el entorno de Danilo no. que tiene que revisarse. Así no. Tiene que revisarse. Mira, María, yo tuve una conversación hace dos noches, tres noches, el jueves, con Sergio Vargas. Las cosas que me dijo Sergio Vargas, que le han hecho a él desde Palacio, tengo nombre y apellido de los responsables, yo no me atrevo a creerla, y yo creo en Sergio. Pero Pedro no es de... Duramos pero, media pérese, hora. Pero espérese, pero Pedro no es ni de Leonel ni de Danilo. Pedro es de él mismo, tiene su propia cabeza y dice lo que siente y lo que no siente. Desde Palacio, el que maneja los comerciales, le quitó no solamente el comercial de Buenos Días RD, sino que también el del programa de Aníbal Kay Pedro. O sea, ¿cuál es la necesidad? Ese tipo de comportamiento. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? Porque se piensa diferente. Eso no, no puede ser. No puede ser. Eso no puede ser. Y además, hay una práctica realmente en la Cámara de Diputados. Si ya se formó un bloque con un partido. Eso hay que respetarlo. Y no es democracia. Eso no es democracia. Lo que tienen que decir es: mira, estos diputados que se fueron de este bloque se van con estos siete empleos, con estas siete secretarias, con estos siete cosas y llevarlo para allá. Eso no afecta a nada. Porque si no, van a tener que nombrarse los nuevos. Entonces, si ellos están en un bloque, tienen ya un ¿pero a quién es que afecta? ¿Es a esos políticos que tienen nombre, su vida no, resuelta? ¿A esos no, infelices, señores, que no. tienen derecho ahora, a discernir? No ahora puede María, ser. María, no Lionel puede ser. Tiene que llamar a no Rubén Maldonado ser. Y ponerle un zíper en la boca, porque tampoco puede ser así. Ya él tuvo éxito con aquel desorden que armaron en el Congreso de la República por el tema de la... No reforma la con la ayuda de los generales, ¿verdad? Y sí, la policía. Sí, debieron haberle dado más duro. Okay. Sí, debieron haberle dado. A ese grupito de diputados debieron haberle dado su par de palos. Pero bien, a ellos le lució aquel escenario. Lo que está diciendo es de quemar el Congreso de nuevo, que ya lo había hecho en el pasado. ¿Y cuándo quemaron el Congreso? No, pero la amenaza estaba, María. Creíble. Okay. Pero yo lo veo igualito el Congreso. La amenaza estuvo presente. Pero se concretizó. Y finalmente, para terminar todo, en que era todo un chantaje. Pero bien, gracias a Dios, no se dio la segunda versión de la trata. Usted hablaba ahorita de la reunión del Consejo de Gobierno Ampliado. Esta reunión se realiza, creo que es cada tres meses. El presidente Danilo Medina, cuando entró a esta segunda gestión, pues ellos crearon el sistema de monitoreo de las metas presidenciales. Ese sistema de monitoreo pone rápido, como dicen por ahí, a los funcionarios. ¿Por qué? Porque los funcionarios ahora, las instituciones tienen una nota. Y se van a una competencia. Tienen una nota, exacto, tienen una nota y el máximo es 100. Habían instituciones que estaban incluso en 59. Entonces, cuando ¿cómo están los números, María? se le llama la atención en el primero. En el segundo también. En el tercero se embromó porque lo pueden destituir. Entonces, 31... Lionel, Danilo es lento destituyendo. A los aguachapados no lo ha destituido todavía. Yo le tengo la lista.
de 31 instituciones que alcanzaron más del 90%, o sea, una nota de 90 o más se pasó a 63, o sea, el doble de las instituciones. Y esto hace... Repítame eso otra vez. De 31 instituciones que alcanzaban solamente el 90, ahora pasó al doble. ¿Por qué? Porque es muy duro pasar vergüenza delante del presidente de la República y delante de todos los funcionarios. Y ahí están todos los funcionarios y ven las notas de cada una de las instituciones. Hay 20 y tantas instituciones que están, bueno, hay 63 que están por encima de los 90 son diferentes indicadores que se toman en cuenta. El primero es el tema de la transparencia gubernamental. Muy importante. El segundo, la gestión presupuestaria, cómo se maneja la gestión presupuestaria y cómo usted la va controlando. El Sistema Nacional de Compra y Contrataciones, que si usted no lo hace como es o no lo ejecuta como es, le van tumbando puntos. El otro tema es el cumplimiento de la ley 200-04, esta es la ley de libre acceso a la información. Las normas básicas de control interno, esta es la NOVASI, esto lo dirige la Contraloría General de la República, y el uso de las TIC y el gobierno electrónico, que esto lo dirige los indicadores de la OCTIC. También el sistema de monitoreo de la administración pública, SISMAT. Cada uno de estos temas, de estos puntos, valga la redundancia, tiene unos puntos que puede llegar hasta 100, que es la puntuación máxima. Entonces, cada institución se preocupa porque sus indicadores, pues sean, aquí están los números de todos los ministerios y las instituciones que están en 90 puntos. ¿En qué lugar quedó el departamento aeroportuario, pasaporte? Está entre los 90. Pasaporte tiene un 95. ¿Cómo? Y me llamó la atención que la institución donde está su amigo, que es el jefe de pasaporte, es la penúltima. ¿Cuál amigo? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a ver eso más tarde. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a quedarnos las direcciones generales, después vemos los ministerios. Tienen un 89. No, lo que pasa es que están todos ligados dependiendo del puntaje que tenga. El Instituto Tecnológico de las Américas y la Contraloría son los que están más altos. Si Miguel me pregunta, yo le digo por qué no sube. Con un 98%. Miguel, llámame que te voy a decir por qué tú no has pasado de 90. Bueno, vámonos a la pausa, señores.